Medellín. Trabajé, pues me gradué en el 2014 y después trabajé un par de años en el proyecto de susceptibilidad a movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano. Por ahí a finales del 2016 me vine a hacer una maestría en cartografía que terminé hace ya casi que un par de años y desde eso he estado trabajando con un instituto de investigación aquí en Alemania, también pues en el tema de susceptibilidad a movimientos en masa. Decidí participar pues de estas charlas porque me parece que es algo que puede aportar mucho a los estudios que se están haciendo ahora en Colombia, especialmente pues con la información que se creó durante el proyecto del Servicio Geológico y que puede ser usada para calcular unos mapas, digamos, un poco más precisos o que tengan de pronto un poco más de credibilidad, ¿no? Pues no que sean malos, sino pues que tengan un poco más de nuevas técnicas como son pues estos métodos cuantitativos y pues el tema del machine learning. De lo que les voy a hablar hoy en la charla pues la tengo estructurada. Primero hablar un poco de algunos conceptos, cuáles son los supuestos que se tienen cuando se hace el análisis de susceptibilidad, la importancia pues de tener un catálogo de deslizamiento completo, los diferentes métodos que se usan, un poco del estado del arte que yo conozco, que tiene Colombia en este tema, y luego pues voy a dar un pequeño review de lo que son estos métodos cuantitativos y un ejemplo de lo que yo estoy haciendo y cómo de pronto esto puede ser aplicado a Colombia como tal. Entonces, bueno, lo primero es hacer la diferencia entre susceptibilidad y amenaza, que es unas terminologías que muchas veces suelen ser confundidas o pueden ser usadas para hablar la una de la otra. Algo importante es que pues la susceptibilidad es definida por Fell, que es el mismo, digamos, autor que el Servicio Geológico toma para hacer su guía metodológica del 2013 como la evaluación cuantitativa o cualitativa de una región. Es algo importante tener en cuenta que la diferencia entre susceptibilidad y amenaza es que la susceptibilidad es un análisis atemporal. No se tiene en cuenta cuándo estos eventos van a ocurrir, mientras que la amenaza sí está enfocada en identificar una probabilidad de ocurrencia en un tiempo determinado. Vemos que aquí en susceptibilidad yo presento dos definiciones, porque a mí me gusta trabajar más con la segunda definición, que es una definición que da Brapp en 1984, y define la susceptibilidad como la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento dado las condiciones locales de terreno. Eso es muy importante porque para hacer análisis de susceptibilidad tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en nuestra área de estudio. En la imagen de la derecha vemos este embudo donde tenemos un par de variables, que son las dos variables importantes o la información que tenemos que colectar cuando vamos a hacer un análisis de susceptibilidad, que es uno, los deslizamientos, y segundo, estas variables temáticas, esta información que va a estar asociada con los parámetros físicos o los parámetros climáticos que van a darnos la distribución de deslizamientos en el área de estudio. Así que, bueno, la susceptibilidad finalmente, o el resultado de la susceptibilidad, es un mapa donde nos indica dónde es más probable tener deslizamientos en el futuro basado pues en los deslizamientos actuales. Lo primero que suponemos cuando hacemos un análisis de susceptibilidad es que pues podemos identificar. ¿Hola? Bueno, que podemos identificar estos deslizamientos. ¿Por qué? Porque ellos dejan unos signos en el paisaje que podemos reconocer, que podemos mapear y que podemos clasificar. Esta imagen pues es un ejemplo de un deslizamiento que ya está estable. Vemos que está vegetado, pero pues es importante tenerlo registrado en nuestro catálogo. El segundo supuesto es que estos deslizamientos pues están controlados por variables o por leyes físicas que podemos analizar tanto de manera descriptiva como de manera estadística y que están relacionadas con nuestros deslizamientos y con la distribución de ellos de una manera directa o indirecta. Y es ahí donde el papel del geólogo juega, pues es muy importante y es identificar cuáles son estas variables que van a ser importantes en nuestras zonas de estudio. Finalmente, el último supuesto es que los deslizamientos van a ocurrir de una manera más probable bajo las mismas condiciones de los deslizamientos actuales o deslizamientos pasados. Por eso la importancia del catálogo de movimientos en masa.
Aquí a la derecha tenemos un ejemplo de una ladera. Vemos en la parte alta un perfil de esta ladera. En la parte baja hay una cárcava que ya está inactiva. Sin embargo, podemos observar en el terreno que ya hay agrietamiento y pues hay una posibilidad de reactivación de este movimiento. Así que esta zona pues va a ser más probable debido a que ya tiene un antecedente de deslizamiento. Pero entonces primero hablemos de cómo se colectan los datos. Los datos pues están, agrupados en lo que se llama el catálogo de deslizamientos, que es un inventario de la localización, la fecha, el tipo de deslizamientos y otra información que se colecta pues para un terreno determinado. Colombia como tal crea un catálogo, un sistema de información de movimientos en masa que se llama CIMA, que pues a mi parecer es bastante completo y es bastante único. Muy pocos países en realidad tienen un catálogo de todo el país, siendo nosotros un país tan, tan grande, tan montañoso, lleno de deslizamientos por todas partes, pues este catálogo nos sirve muchísimo para hacer diferentes estudios. Cuando ustedes ingresan pues al portal pueden ver que pueden hacer una búsqueda por departamento, por municipio y algo muy importante es que también pueden hacer una búsqueda por tipo de movimiento. Esto va a jugar un papel muy importante en el análisis de la susceptibilidad porque no todos los deslizamientos o no todos los movimientos en masa van a ocurrir bajo las mismas características. Y un análisis de movimientos en masa, un tipo de deslizamiento o un tipo de movimiento en masa específico, pues va a ser un poco más detallado y nos va a dar más información que un análisis general, pero todo esto depende de la información disponible. ¿Ven esos punticos azules? Cuando ustedes les dan clic, pues pueden encontrar información adicional que es bastante valiosa porque no solo está la localización, sino que también tenemos información morfométrica de estos deslizamientos que fue toda colectada en campo. Así que este pues es el primer, digamos, variable que necesitamos tener o que colectar cuando queremos hacer un análisis de susceptibilidad. Sin embargo, este catálogo es una localización puntual, son localización de dónde se encuentra localizado el deslizamiento. Y sería ideal, en vez de tener un catálogo de puntos, tener un catálogo de polígonos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un catálogo donde está delimitado toda la zona del deslizamiento, pues podemos identificar o diferenciar los parámetros asociados, por ejemplo, a la corona del deslizamiento y bueno, pues hacer análisis un poco más detallados. Cuando tenemos un catálogo que está asociado a polígonos, también podemos calcular información adicional, no solo el área del deslizamiento, sino también su orientación o su geometría, que pueden llegar a ser parámetros importantes. Finalmente, un catálogo de deslizamientos de polígonos nos permite hacer un análisis multitemporal y por ende nos lleva a crear mapas de amenaza también un poco más detallados. La imagen de la derecha nos muestra un ejemplo de un catálogo multitemporal que es creado por Busetti para la zona de Catelo di Vigna en Italia. Los interesados en alguna literatura, Busetti trabaja mucho en la susceptibilidad por movimientos en masa, desde descripciones de cómo se debe crear el catálogo hasta los métodos, digamos, más comunes o más recurrentes o los que están más de moda para hacer estos análisis. Así que es una literatura que pues les recomiendo. Entonces, bueno, ya tenemos unos deslizamientos, ya sabemos cómo se comporta más o menos nuestra zona y como les dije, pues esta charla va enfocada a los métodos que se pueden usar para analizar o para identificar qué zonas son más probables de tener deslizamientos en el futuro. Hay 5 métodos de manera general que pueden ser usados, 2 de los cuales tienen características cualitativas. El resultado van a ser los mapas que estamos acostumbrados a ver de alta, baja, media, mientras que otros métodos van a ser cuantitativos y nos van a dar valores de probabilidad que, claro, se pueden luego dividir en zonas del territorio, que pues son estos métodos estadísticos. Pero vamos a empezar primero a hablar un poco de los métodos que, digamos, conocemos o los que estamos más acostumbrados en Colombia, que pues el primero es el mapeo geomorfológico, es un método directo y tiene un gran valor porque tiene el input del experto. Es un método que regularmente se trabaja en campo, tú vas a la zona, identificas, dices aquí hay una alta susceptibilidad, aquí hay una baja y te queda un mapa.
Sin embargo, muchos estudios han reportado que diferentes expertos hacen una evaluación diferente, incluso bastante diferente de la misma zona de estudio, lo que dificulta, digamos, tener un récord de los diferentes cambios en el paisaje o también, digamos, pierde un poco credibilidad pues, los diferentes mapas al ser todos diferentes. El siguiente método es el método heurístico, que es el método que plantea el Servicio Geológico en su guía metodológica del 2013, que se basa en que el investigador o la persona que está realizando el estudio de susceptibilidad asigna un ranking o un peso a los factores causantes de inestabilidad. Esto pues es bastante importante porque tenemos un input de un experto, sin embargo, esto puede llevar a tener algunas biases a que la información pues esté un poco parcializada, porque depende de la capacidad del investigador para entender la zona de estudio. Y pues Colombia, al ser un país tan grande, pues cada zona, cada región va a tener una importancia relativa en cuanto a los diferentes parámetros. Entonces, estos dos son los métodos que les digo que son cualitativos, que el resultado es una susceptibilidad media, alta o baja. Ya tenemos otros métodos que nos van a dar valores numéricos. El primero es un análisis del catálogo de deslizamientos, en el cual se toma la información del catálogo y se hacen, por ejemplo, mapas de densidad. Basado en este análisis, se identifica cuáles son las zonas en las cuales podría ocurrir un deslizamiento en el futuro. Sin embargo, esto depende mucho de la calidad del catálogo, de qué tan completo sea. Y la realidad es que en el mundo los catálogos de deslizamiento son algo bastante preciado, llevan mucho tiempo, una inversión tanto de dinero como de tiempo en ser creados y en ser detallados, así que hay muy pocos que se puedan considerar como completos. Tenemos otro método que es un método basado en procesos físicos. En Colombia tenemos varios estudios y varias publicaciones de susceptibilidad a la amenaza con estos métodos. La dificultad es que son métodos que necesitan mucha información y solo pueden ser hechos a nivel de cuencas, por ejemplo, o estudios detallados, así que a nivel regional no presentan pues una ventaja pues, para realizar estos análisis. Y finalmente tenemos pues el objetivo de esta charla, que son los métodos estadísticos. Estos métodos lo que buscan es analizar la relación entre esos factores que se consideran causantes de inestabilidad y los deslizamientos que tenemos en el catálogo registrados. Las desventajas de este método es que hay muchas metodologías estadísticas y la interpretación de los resultados va a depender del método que se use. Así que es un poco difícil comparar dos resultados creados por dos métodos estadísticos diferentes. Pero entonces hablemos primero un resumen de qué es lo que tiene Colombia y digamos cómo lo que yo les voy a presentar después podría mejorar esta información. Entonces, bueno, Colombia, como ya les mostré hasta el momento, pues tiene un inventario de deslizamientos puntual que cubre toda la zona andina. Lo vemos representado en la imagen a la derecha con todos estos puntos de diferentes colores. Estos puntos o los colores de los puntos están asociados a diferentes tipos de deslizamientos, pero como ven, está cubierta mayor parte de la zona andina. Y también, pues, con base en esta información, se crea un mapa de susceptibilidad a nivel país que tiene, pues, un aporte muy valioso a lo que es la planificación y la creación de nuevo conocimiento para el país. El Servicio Geológico ha hecho un muy buen trabajo en desarrollar nueva cartografía, que bueno, puede ser usada en diferentes estudios y puede mejorar de manera significativa pues, el entendimiento que tenemos de los procesos morfodinámicos del país. Otro de los resultados que tiene o de los nuevos mapas que ha creado el Servicio Geológico de mayor impacto en el análisis de la susceptibilidad son los mapas de unidades geomorfológicas. Ah, perdón, ahí tengo un typo. De unidades geomorfológicas. Es muy importante en los análisis de susceptibilidad entender cómo se comporta la geomorfología y cuáles son las relaciones de la evolución de nuestro paisaje con la ocurrencia de deslizamientos. Sin embargo, pues esta zonificación, como les comenté, está basada en un método heurístico que es muy difícil de evaluar. Y es necesario para tener unos mejores resultados en métodos estadísticos,
convertir este catálogo puntual a un catálogo de polígonos. Sería muy interesante poder tener resultados de métodos estadísticos o cuantitativos en Colombia para poder comparar y también integrar estudios previos que se han hecho en Colombia de muy buena calidad. Me sorprendió mucho encontrar este estudio que fue publicado en 1990 en la cuenca del río Chinchiná. Aquí vemos en este artículo un muy buen ejemplo de cómo se deben hacer estos estudios estadísticos. Vemos que en la imagen de la izquierda tenemos como todos los polígonos de los deslizamientos en diferentes colores. Los azules son los deslizamientos que ocurrieron antes de 1960 y los que están en naranja son los deslizamientos que ocurrieron de 1961 a 1988. El mapa que ustedes ven a la derecha es el mapa de susceptibilidad que ellos crean con base pues, en un método estadístico y ellos luego lo evalúan, o sea, lo crean con base en los polígonos azules y luego lo evalúan con base en los polígonos rojos. Más adelante vamos a ver que este tipo de estudios que hacen, lo que les acabo de escribir, son muy pocos, aunque es pues, la práctica más adecuada. Entonces, bueno, como les venía diciendo, pues estos métodos cuantitativos o métodos estadísticos son muchísimos, hay una gran variedad de estudios y muchos de estos métodos han sido usados para calcular la susceptibilidad. La relación que se encuentra entre las variables que nosotros consideramos que están relacionadas con la ocurrencia de deslizamientos y los deslizamientos como tal depende del método que se use. Aquí a la derecha vemos que el método más usado es la regresión logística, que es el primero que hay en la lista de abajo para arriba. Este método es usado en todo el mundo. Incluso en Colombia hay varias zonas. El Valle de Aburrá tiene una de sus mapas de susceptibilidad a movimientos en masa calculado mediante este método. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que yo he hecho, pues tiene bastantes dificultades, especialmente cuando se incluye la información geológica. Así que todos estos métodos que ustedes ven aquí, digamos en la lista, son usados de manera general, pero tenemos que tener muy en cuenta cuáles son sus ventajas y sus desventajas. A continuación, lo que les quiero mostrar son las diferentes ítems o las cosas que se tienen que tener en cuenta cuando uno quiere hacer un análisis estadístico. Lo primero, que incluso pues también se tiene en cuenta pues para un análisis heurístico como el que ya se ha hecho en Colombia, es la definición de las variables temáticas. ¿Qué son las variables temáticas? Son esa información que nosotros como geólogos ya identificamos que está asociada con la ocurrencia de deslizamientos. Este gráfico es un resumen de un artículo que fue publicado en el 2018 en el cual se toma una base de datos de todos los artículos relacionados con susceptibilidad a movimientos en masa y se analiza los diferentes pasos que les voy a contar. Vemos que en morado pues, están las variables morfológicas o las variables asociadas a la geomorfología o al paisaje como tal. Y la pendiente y el aspecto son las variables que más se usan. También tenemos la curvatura como una variable importante y de últimas, muy por allá en el fondo, en la parte alta tenemos geomorfología con 0.6%. Esto es no porque la geomorfología no sea importante, sino porque es un insumo bastante difícil de conseguir y que necesita pues mucho campo y mucho estudio. Así que muy pocos países tienen disponible esta información para incluir en sus modelos de susceptibilidad, a pesar de ser una de las variables más importantes. De esta variable morada podemos concluir que siendo las variables morfológicas unas de las más usadas y siendo la pendiente y el aspecto pues lo que más se emplea, muchos de los estudios de susceptibilidad a movimientos en masa están basados o en gran medida dependen de variables extraídas de un modelo digital de elevación. Que tiene sus ventajas y sus desventajas, que es lo que vamos a discutir unas diapositivas más adelante. Pero ahora veamos que también hay otras variables que tienen relevancia en nuestra zona de estudio, pero que van a depender
de la disponibilidad de información que tengamos. Por ejemplo, información de cobertura del suelo o información de los suelos, información geoestructural de las unidades litológicas, información de precipitación, entre otras. Cuando ya hemos identificado nuestras variables temáticas, tenemos que tomar una decisión muy importante y es la unidad de mapeo. La unidad de mapeo es una porción del terreno caracterizada por un grupo de condiciones que es diferente a las unidades adyacentes. Eso es lo que Gusetti define en 1999. Y lo que él propone es que los estudios de susceptibilidad deberían ser llevados a cabo en lo que él denomina unidades dependientes. O sea, estudiar una ladera entera. Pero pues cuando hacemos análisis regionales, estudiar una ladera o dividir todo un terreno como los Andes en laderas está pues, bastante difícil, tiene muchos problemas en cuanto a computación, a cómo manejamos los datos, de la misma manera que lo que definen como unidades con condiciones únicas, que son pequeños polígonos en los cuales la geología, la pendiente, la geomorfología, la precipitación, son diferentes a lo que hay alrededor. Esto pues es bastante complicado de hacer y por eso vemos que en la literatura, como lo muestra la imagen de la derecha, es, en amarillo tenemos todos los estudios que utilizan los píxeles como unidad de medida. El píxel pues es, digamos, este formato de raster en el que vienen los modelos digitales de elevación. Aquí podemos ver que a este punto ya el modelo digital de elevación va a jugar un rol muy importante en nuestro resultado. A continuación les muestro un poco de cómo va a variar visualmente nuestro mapa resultante de susceptibilidad dependiendo de la unidad de mapeo que escojamos. Vemos que las unidades dependientes están a la izquierda, pues se ven bastante homogéneas, se ven, digamos, clases bastante separadas, mientras que cuando vemos los mapas de la derecha que están calculados en base a una unidad de mapeo de píxeles, pues son más los mapas que estamos un poco más acostumbrados, estas franjas, donde la pendiente juega un papel muy importante. Ahora vamos a hablar del modelo. Inicialmente pues les comenté que hay muchos modelos estadísticos y hay muchos métodos, pero no todos son usados o no todos son, por decirlo así, famosos. En la imagen de la izquierda vemos que los modelos clásicos estadísticos siguen teniendo una importancia muy alta en la literatura, también los modelos basados en índices, y estos modelos de machine learning empezaron a ser digamos, más usados o un poco más representativos en la literatura a partir del 2000. Otros modelos como multicriteria o neural networks también son muy usados, pero bueno, no representan mucho en la literatura. La selección de este método no tiene mucho que ver con una explicación estadística o con la geomorfología de la zona o con otros temas, sino que depende mucho de los métodos que cada investigador maneje. El tema del machine learning, pues al menos aquí en Europa es como un hot topic. Todo el mundo quiere hacer cosas con machine learning y por eso, pues, bueno, yo también, o el instituto en el que yo estoy trabajando también trabaja con machine learning. Los que estén interesados, pues hay algo importante que hay que entender del tema de machine learning, es que no es algo nuevo, no es algo que haya nacido en el 2000. De hecho, pues es un término muy viejo, fue acuñado por Arthur Samuel en 1959. Y el machine learning no es la solución a todos nuestros problemas, pero es algo que nos ayuda a identificar patrones, que es definitivamente lo que los métodos estadísticos buscan en el análisis de susceptibilidad, identificar qué variables y bajo qué rangos están asociados con la ocurrencia de deslizamientos. ¿Cómo se trabajan estos algoritmos de machine learning? Yo personalmente los trabajo usando Python, así que para las personas interesadas les recomiendo este libro a la derecha. Es el libro que yo usé para aprender a hacer pues, todo lo que les voy a mostrar en las slides que vienen. Y es un libro que explica pues, bastante bien todos los fundamentos de los diferentes algoritmos. Personalmente, me gusta trabajar con un algoritmo que se llama Random Forest. Este algoritmo fue propuesto en el 2001.
Y tiene la ventaja de que es una combinación de diferentes árboles predictivos que son entrenados con información independiente. Esto nos garantiza que nuestro modelo no va a estar limitado por la cantidad o por un clúster, por ejemplo, de deslizamientos que tengamos, o no va a estar influido por decisiones de nosotros, sino que el algoritmo va a identificar la información que hay en los datos que le incluyamos. Después de que hayamos decidido nuestro modelo, viene lo más importante en los estudios recientes de susceptibilidad, que es la evaluación de los resultados. Aquí a la izquierda vemos este gráfico que, en el cual pues evalúan toda la literatura que ellos encontraron sobre susceptibilidad a movimientos en masa y vemos que gran cantidad de los estudios están clasificados como 0, 1, 2 o 3. Este es como un nivel de calidad a estos resultados que Gusetti le asigna mediante una metodología que está basada en cómo es evaluado este modelo. Resulta que estos estudios que tienen una evaluación de 1, 2, pues son estudios que son evaluados con los mismos datos con los que crean el modelo. Y eso pues no tiene mucho sentido porque es como cuando uno hace su propia autoevaluación, pues uno va a decir que salí bien, ¿no? Así que la sugerencia que siempre se hace cuando se trabaja con métodos estadísticos es que tú tomes tu catálogo de deslizamiento y lo dividas. Lo dividas en una información que tú vas a usar para entrenar tu modelo y otra información que el modelo nunca ha visto con el cual vas a evaluar qué tan bien o qué tan bueno este modelo es o qué tan preciso es para identificar las zonas asociadas a deslizamientos. ¿Cómo se evalúa? Pues que el modelo sí está siendo bueno. Pues de nuevo con algunas medidas estadísticas, como por ejemplo la desviación estándar, pero más común en el tema de susceptibilidad a movimientos en masa se usan unas tablas de validación cruzada. Estas tablas se ven más o menos, o son esta tabla que les muestro a la izquierda, en donde tenemos la información de, por ejemplo, cuántos píxeles fueron clasificados como zona de deslizamiento cuando no lo eran, o cuando son clasificados como no deslizamiento cuando sí lo eran. Estos se llaman falsos positivos o falsos negativos. En esta tabla lo que hacemos es contar cuántos píxeles son buenos, cuántos píxeles son malos, en cuántos se equivocó, en cuántos acertó, y con esta tabla creamos la imagen de la derecha. Estas curvas ustedes las van a ver en los estudios de susceptibilidad muy frecuentemente porque es el método más común para evaluar qué tan bueno es el modelo. Esta curva, entre más cerca esté a uno, mejor es nuestro modelo. Y bueno, estos son como lo que se aconseja que se hagan, o este es el método de evaluación más aconsejado hasta el momento. Tiene sus desventajas definitivamente porque aquí estamos evaluando un número, pero no estamos mirando de ninguna manera cómo se ve nuestro mapa o qué tan asociado es con la realidad, que siempre esta disociación que tenemos los geólogos con los estadísticos y con los métodos matemáticos, que nos cuesta un poquito hacer ese clic, ese enganche entre lo que es ponerle números a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de manera muy, muy descriptiva. Entonces, por eso les voy a dar un ejemplo de lo que yo he estado haciendo. Pues como para que de pronto me entiendan un poco más la metodología que les acabo de describir. La zona en la que yo trabajo pues es muy diferente a Colombia en cuanto a procesos morfodinámicos. Es una zona localizada en Asia Central, es la cordillera del Tien Shan. Bueno, vemos acá el mapa principal y en el contorno en negro vemos los límites entre los países. No estoy trabajando en todo el país de Tayikistán, pero sí casi la mitad del país. Es un análisis bastante regional. Y en este mapa lo que tenemos son el catálogo de deslizamientos. Vemos que no es un catálogo tan completo. El catálogo tiene muchas zonas de vacíos. Sin embargo, al usar métodos de machine learning como el Random Forest, evitamos que estas agrupaciones de deslizamientos pues nos influencien de manera principal la localización de nuestra futura predicción.
Como les dije, pues lo primero que uno debe hacer es identificar cuáles son las variables temáticas que está influyendo la distribución de los deslizamientos en nuestra zona. La cordillera de Tin Shan es una de las zonas tectónicamente más activas del mundo, así que hay muchos mega deslizamientos asociados a grandes sismos, como vemos en la imagen de la parte de arriba. Este fue un deslizamiento que ocurrió en 1949. Y no solo creo este deslizamiento de la foto, sino muchos otros más que mataron una cantidad increíble de personas en el área. Sin embargo, estos pues son, digamos, eventos muy aleatorios o asociados pues a la sismicidad activa de la zona, pero normalmente o frecuentemente en la zona ocurren una gran cantidad de caída de rocas, es una cantidad increíble de material que se localiza entre los valles que son bastante estrechos y crea estos represamientos de los ríos como vemos en la imagen de abajo. Así que bueno, ya sabiendo un poco de cómo funciona la zona, lo que yo quería era incluir la variable geomorfológica, pero la información de la zona no es completa. De hecho, pues para la zona lo único que está disponible es la geología. Así que por eso, entendiendo que pues la ocurrencia de deslizamientos no depende solo de variables locales como la pendiente, la vegetación o las variables erosivas, sino que también está asociada a variables regionales como la distribución de los sismos o en este caso tenemos una gran influencia de los periodos de glaciación, pues decidí asociar todo esto con variables que son todas derivadas de modelos digitales de elevación. Como les comenté cuando hablamos de las variables temáticas, muchos de los estudios de deslizamiento que se publican o que se usan en el mundo tienen como base el modelo digital de elevación, siendo las variables más importantes pendiente y aspect, que es pues, la orientación de la pendiente. Estas variables no son tan representativas cuando se trabaja a una escala regional, porque no nos dan una idea de qué es lo que está ocurriendo a nivel de toda la pendiente, de toda la ladera. Mientras que si usamos lo que hemos denominado índices morfométricos avanzados, nosotros podemos calcular estas representaciones matemáticas del paisaje a unas escalas mucho mayores, a escalas de más o menos 100 píxeles, que serían más o menos 12 kilómetros, 9 kilómetros, 8 kilómetros, y con esto podemos identificar, por ejemplo, zonas donde hay platós o zonas donde hay ríos encañonados y podemos tener una mayor probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. Yo aquí les voy a hablar de cinco de estos índices morfométricos. El primero es el local relief, el relieve local que se calcula. Todo esto pues es basado a la elevación, únicamente a la elevación que tenemos en el modelo digital de terreno. Se calcula como la diferencia de elevación entre la máxima y la mínima dentro de esta ventana de observación, que es como un recuadrito que vamos moviendo por todo el paisaje y vamos pues calculándole estas variables matemáticas. Esta variable de local relief nos va a representar qué tan incisados son nuestros valles y cómo la incisión de los valles va a ir cambiando en todo el paisaje. Tenemos otra variable que es el Topographic Position Index. Este es un índice bastante usado en geomorfología, más que todo cuando se intenta hacer una clasificación de geoformas semiautomáticas, porque nos va a identificar dónde está localizado cada píxel de nuestro paisaje en relación con la media del paisaje, como vemos pues en la imagen del centro. La integral ipsométrica es usada en estudios más que todo de actividad tectónica reciente y de evolución del paisaje porque nos va a identificar en qué estado de evolución está nuestra zona, si es un paisaje bastante reciente o si ya es un paisaje estable. Y esto está también directamente o indirectamente relacionado con la ocurrencia de deslizamientos, porque bueno, paisajes ya más antiguos están estabilizados, sus laderas ya no están en estos procesos de alcanzar esta pendiente óptima y bueno, van a tener menos deslizamientos que los paisajes más juveniles.
La rugosidad de la pendiente también juega un papel muy importante. Este es un poco el equivalente a lo que es la variable de pendiente en sí, pero a nivel un poco más regional. Y finalmente tenemos este índice que se llama índice de superficie, que nos va a hacer una diferenciación entre zonas de plató y zonas que están más erosionadas. En nuestra zona de estudio, al igual que también en Colombia, pues hay muchos platós que van a jugar un papel importante en la distribución de los deslizamientos. Así que con esta información, y lo que hice fue que escogí, como ya les dije, el método de Random Forest y empecé a calcular modelos de susceptibilidad. Esta imagen que tenemos aquí, toda llena de colores, es uno de los análisis principales que se hacen con los métodos estadísticos. Y es entender qué tan importantes son nuestras variables y qué tan relacionadas están con la distribución de los deslizamientos. En los métodos heurísticos, yo como investigador tomo esta decisión. Yo digo, para mí es más importante la pendiente y le voy a poner un peso más alto. Pero en los métodos estadísticos, nosotros dejamos que los datos, que la información sea quien nos guíe y nos diga qué puede ser más relevante, porque la idea es que se encuentren patrones que nosotros no hemos podido encontrar con anterioridad y que mejoren nuestros resultados. Entonces tenemos un primer modelo, qué pena que no alcancé a cambiar los nombres de las variables a español, pero en nuestro primer modelo vemos que colores más cálidos, amarillos, rojos, son más importantes y la pendiente es uno de los valores más importantes, al igual que la litología. Si vamos un poquitico a la derecha, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, si vamos aquí a la derecha tenemos un recuadro con puntos rojos y azules. Esto es la evaluación de nuestro modelo. Este modelo tiene una evaluación de 0.79, bueno, un poco más, 0.72, que no es en realidad un valor muy bueno. Este modelo definitivamente se puede mejorar y es lo que vemos en el modelo número 2. En el modelo, ay, fue madre, perdón. En el modelo número 2 lo que hemos hecho es agregar variables calculadas con base en el modelo digital de terreno. Y vemos que estas variables empiezan a ser muy significativas. Vemos que la elevación desde el río principal es roja. Significa que para el algoritmo este parámetro juega un papel muy importante en identificar zonas con deslizamientos. Y bueno, como consecuencia, nuestro modelo mejora y tiene pues una capacidad predictiva o tiene en la imagen de la derecha con esta curva, que es la curva que les expliqué anteriormente. Este es el mapa que obtenemos con base en el análisis que les acabo de describir. Como les dije, es un mapa que está basado en píxeles y donde el mayor contribuyente a la identificación de las zonas de alta susceptibilidad es la relación con el drenaje. Eso se ve bastante claro porque vemos que las zonas rojas, que son las zonas de alta susceptibilidad, pues están asociados a los valles principales. Y bueno, también como conociendo la zona, viendo la distribución de los deslizamientos, sabemos que se puede mejorar. Hay muchos deslizamientos que no están siendo representados en este modelo y es por eso que vamos a integrar los modelos o las variables morfométricas que calculamos y que les describí con anterioridad que nos van a representar en este caso la geomorfología, que nos van a intentar describir cómo son los procesos morfodinámicos en nuestra zona. Cuando les describí el uso de estas variables morfométricas, había esta palabra de ventana de visualización, que es como la escala a la cual se van a ver los procesos. Usando el algoritmo de Random Forest, pudimos identificar para cada una de las variables morfométricas cuál era la escala más apropiada o la escala que estaba más relacionada con la identificación de deslizamientos. Estas escalas pues fueron usadas para el cálculo de la susceptibilidad, mejorando de manera significativa lo que es
nuestro mapa de susceptibilidad a la amenaza. Vemos aquí a la derecha que ya esta curva, que antes era de 0.79, pasa a ser de 0.90, que es un valor bastante bueno, puesto que más cerca a uno, pues es mejor este resultado. Y finalmente, pues obtenemos este mapa, que es el mapa final que se presenta para la zona de estudio, donde vemos que los deslizamientos no solo están asociados a los valles principales, como es este río, donde muchos deslizamientos han sido reportados, sino que también vemos que están asociados a otros valles pequeños, donde también pues, hay mucho reporte de actividad reciente. Este resultado, pues, nosotros lo presentamos como una alternativa para calcular susceptibilidad en zonas donde no hay información geomorfológica y presentamos, pues, estos índices como una muy buena alternativa para caracterizar la geomorfología y asociarla o incluirla en el cálculo de la susceptibilidad a la amenaza. Básicamente, pues, eso era lo que yo les quería contar. Para que se lleven a su casa, pues lo primero es que los estudios geomorfológicos son una información muy valiosa en el entendimiento de los factores detonantes y que deben ser pues, de los primeros estudios que se hacen cuando se necesita hacer un análisis de susceptibilidad. Colombia tiene pues, este gran valor agregado de los mapas geomorfológicos que están, digamos, detallados para gran parte del territorio. Sin embargo, pues cuando se enfrenten a zonas donde no hay información o donde de pronto el mapa no les parece muy confiable, pues pueden usar estas variables morfométricas que yo les acabo de describir, que no solo por mí, sino por otros investigadores han sido probadas como bastante eficientes para identificar áreas susceptibles a movimientos en masa. En el tema del machine learning, pues no es que el machine learning sea la panacea, pero sí son algoritmos que, como les dije, nos ayudan a identificar estas relaciones que no son tan claras o no son tan evidentes cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de campo, más que todo también estas relaciones a nivel regional. Pero pues tenemos que entender también las desventajas y cómo usar apropiadamente todos estos nuevos algoritmos que se nos presentan. Como les dije, la escala de las variables es muy importante. Si tú vas a hacer un análisis en el Valle de Aburrá, por ejemplo, y vas a usar una variable sismo en el cual todo el Valle de Aburrá tiene el mismo valor, pues esto no tiene ningún sentido. Tenemos que ser muy críticos también como geólogos, no solo pensar en lo que nosotros sabemos que es importante, sino cómo vamos a presentar esta información para que sea relevante. Como, pues no sé, yo aprendí en mis clases de sensores remotos y todo lo que tiene que ver pues como con esta nueva tendencia de usar, digamos, estos métodos estadísticos en la geología, es que si tú metes basura como información inicial, pues vas a obtener también basura como información final y, bueno, la evaluación va a ser completamente desastrosa. También, pues, importante tener en cuenta la unidad de mapeo. A pesar de que el uso de píxeles como unidad de mapeo no es lo más recomendado porque tiene sus desventajas, como que no tiene ninguna relación física, pues es un cuadrado que no tiene que ver nada con lo que es un deslizamiento, pues es una manera rápida de hacer cálculos y de identificar de manera regional zonas susceptibles donde pues, estudios más detallados pueden ser llevados a cabo. Y finalmente, pues la evaluación de los resultados es crucial. De las cosas que pues, yo aprendí durante mi pregrado, pues eran todos estos métodos descriptivos en los cuales todos en Colombia somos muy buenos, pero la necesidad de usar métodos estadísticos, de usar métodos cuantitativos es mucho, mucho mayor a medida que pasa el tiempo, porque esto nos permite estar en contacto y comparar nuestros resultados con los resultados de otros colegas en la misma zona o estudios que se llevan a diferentes escalas, poder, digamos, sacar el máximo de provecho de todo lo que se hace en nuestro territorio. Y bueno, eso era lo que yo les quería contar y pues enfatizarles en la importancia de hacer la evaluación de todos los resultados que nosotros hagamos en temas de susceptibilidad y amenaza. Y pues bueno, quería terminar mi presentación con estas dos fotos del paisaje colombiano. Estas fotos son tomadas desde de la zona de Valdivia.
Ya que pues todos estamos en cuarentena, al menos relajamos un poquito los ojos viendo estos paisajes. Y como conclusión, pues todos a quedarnos en casa. Por ahora no podemos hacer nuestro amado trabajo de campo, pero podemos aprender un poco más de estos métodos que podemos trabajar y que podemos mejorar desde nuestras casas. Así que bueno, si tienen preguntas, comentarios, está abierta la discusión y muchas gracias. Laura, muchas gracias. Súper tu presentación. Y qué bueno, ojalá haya muchos chicos de pregrado asistiendo a la charla para que hayan entendido el mensaje que acabas de dar tan importante. En el Messenger tienes varias preguntas. ¿Lo puedes ver o te lo leo? A ver, sí, aquí ya están cargando. Ah, bueno, la presentación yo creo que si la necesitan también al final pues está la bibliografía más importante. A ver, la presentación, ¿Es posible jugar con el tamaño de los píxeles? Bueno, mira, Hernán, los tamaños de los píxeles, pues, van a depender del modelo digital de elevación que tú tengas. Muchos estudios tienen análisis de sensibilidad, por ejemplo, a un DEM creado con LiDAR, que son estos DEMs creados con los drones que tienen un píxel, un tamaño de un metro, dos metros, que son bastante detallados. Sin embargo, tener información no te garantiza un modelo de susceptibilidad. Así que encontrar una escala, o sea, siempre tenemos que tener en mente la escala de los procesos que estamos mapeando. La única manera de jugar con el tamaño de los píxeles es con la resolución del DEM que tú tengas. En cuanto al overfit, sí, claro, pues Random Forest es uno de los algoritmos de Machine Learning que más crea overfitting, o sea, lo que significa el overfitting es que te va a crear un mapa o un resultado que únicamente o que satisface en mayor medida los datos con los que tú los entrenas, pero no te va a responder de una manera positiva a, por ejemplo, nuevos deslizamientos. En Random Forest lo que se hace es que el algoritmo tiene lo que se llaman hyperparameters, que son un montón de pequeños ajustes que tú puedes hacer para determinar cuántos árboles creas, qué tan profundo vas a crear tu árbol. Y esto lo puedes hacer haciendo también un análisis de cross-validation y, bueno, te identifica cuáles son los mejores parámetros para evitar que haya overfitting. Oscar me pregunta, ¿se podría utilizar la unidad morfodinámica independiente como unidad de mapeo para realizar susceptibilidad? Sí, definitivamente. Sí, es una de las opciones, es una propuesta similar pues a la que Gusetti hace con sus unidades dependientes o también estas unidades de características únicas. Creo que para Colombia, cuando ya están estas unidades definidas y tienes un mapa claro, sería muy fácil usarlas, incluso tienen mejores resultados en cuanto a predicción. Eileen, ¿ese modelo de Random Forest solo contempla deslizamientos? No, el modelo que yo, o sea, el resultado que yo mostré contempla todo tipo de deslizamientos, o sea, caídas de rocas, flujos, todo lo que son movimientos en masa, porque mi catálogo de deslizamiento en la zona de Tin Shan no estaba diferenciado por tipo de movimiento. Era lo que yo les decía al principio de la presentación. Cuando ustedes entran al portal del Servicio Geológico, pueden ver diferentes tipos de movimientos. Y un mapa de susceptibilidad a un tipo de movimiento, pues es mucho más acertado que uno que incluye un montón de tipos de movimientos. Es un modelo de caja blanca. No sé qué es eso, Eileen. Y en cuanto a lo que las variables hidroquimáticas no tienen tanta importancia estadísticamente, no es que no tengan una importancia estadística, lo que pasa es que la manera como las estamos incluyendo en nuestros modelos no son representativas. En mi caso puntual en Tin Shan, pues imagínate, si no había información de litología detallada, menos había de precipitación.
Entonces, por eso en mi modelo personal, la precipitación y otra variable que yo usé que se llama isotermalidad, no son importantes porque son súper regionales. Haz de cuenta que mi precipitación es alta en la zona de las montañas y baja en las zonas planas. Pues eso no te dice nada en cuanto a la relación de deslizamientos porque sabes que en las zonas planas igual no vas a tener deslizamientos. Así que siempre hay que entender un poco cómo funciona el algoritmo y qué información tú le estás metiendo. Aquí donde lo que tenemos que hacer nosotros como geólogos es ingeniosos para ver cómo empezamos a poner esa información que sabemos que es relevante, pero que el algoritmo no le está tomando como relevante. Un ejemplo es la geología. Muchas veces la geología en estos modelos no es muy relevante y juega un papel muy importante si como geología tú pones el tipo de roca o si como geología tú pones la edad de las rocas o si como geología tú pones tipo de material asociado a la roca, todo esto va a ser un impacto en nuestros resultados y es ahí donde tenemos que jugar un poco con las variables que estamos usando. Los resultados del modelo están en términos de probabilidad, sí, se interpreta directamente como susceptibilidad, sí, porque definimos la susceptibilidad desde el principio como la probabilidad de ocurrencia a movimientos, la probabilidad de que ocurra un deslizamiento. En cuanto a los intervalos de susceptibilidad, pues es algo muy discutido, porque en términos numéricos o cuantitativos, pues a más del 50% tienes más de la mitad de la probabilidad de que ocurra un deslizamiento. Yo lo definiría como zona de alta probabilidad mayor de 50, por ejemplo. Pero también muchos estudios o lo más frecuente es que lo dividas de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 para cumplir con estas 5 clases que en general se usan en métodos heurísticos y poder al menos hacer alguna comparación con resultados que usan otras metodologías. ¿Por qué escogí Random Forest en vez de otro método? Porque Random Forest te permite usar cualquier tipo de datos. Te permite usar datos continuos como pendientes sin tener que hacer ninguna discretización de los datos y te permite usar la geología sin tener que hacer ningún ranking. Entonces, eso es algo muy fácil de Random Forest. No necesitas mucho preprocessing en la data que pones, que muchas veces también crea como una línea de pensamiento en el algoritmo cuando tú haces un preprocessing de los datos. Bueno, también porque elegí Random Forest. La verdad es que antes de usar Random Forest, yo también intenté con Weight of Evidence, que me pareció que creaba muchas imparcialidad en los resultados. El modelo cambia completamente si tú decides poner pendientes de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15, o si la pones de 20 a 30, te dan cosas del cielo a la tierra. También trabajé con regresión logística, que pues es el método más usado. Y lo que pasa es que la regresión logística, por ejemplo, te da una relación lineal entre los parámetros. Y bueno, si hay algo que definitivamente no es lineal, son los procesos geológicos. Y pues me pareció que poner la geología en un sí y no era bastante limitado y los resultados tampoco fueron tan buenos como los que obtuve con Random Forest. En métodos de Machine Learning se pueden tener en cuenta interacción entre píxeles, que es lo que pregunta Vladimir, ya que pues sí, los procesos morfodinámicos no ocurren de manera puntual. Lo que nosotros estamos intentando, pensando ahorita es incluir nuevas capas, o sea, el método de Machine Learning lo que hace es que te identifica a ti relaciones. Entonces tú puedes incluir una capa que sea, por ejemplo, una combinación entre la relación, como hicimos nosotros, la relación de la elevación de la pendiente con la relación de la localización de los drenajes. Eso pues puede ser un método que podría funcionar y que puede dar buenos resultados. Yo no lo he intentado, pero es lo que se me ocurre que se podría hacer. La función del método.
No sé a qué, David, no sé a qué te refieres con la función del método, pero pues Random Forest como tal no te crea o no te da un resultado como, por ejemplo, la regresión logística que te da una fórmula donde los exponentes te dicen qué tan importante es la variable. Lo que Random Forest te arroja son estas importancias que yo mostré en el cuadradito lleno de colores. Eso es como, digamos, el resultado del método. Y la validación del estudio, pues es usando, por ahora, es usando este ROC, esta curva, que lo que hace es que identifica qué tan acertado es tu modelo para incluir o predecir datos que él no había visto antes. Así es que se valida el estudio. No, si el que simplemente el método de Machine Learning en SIG, no. Yo lo implementé usando Python, usando un programa de SIG, no sé cómo se podría hacer. Por ahora, definitivamente yo recomiendo Python. También intenté hacer, pues R también tiene una librería para hacer métodos de Machine Learning. No me dio muy buen resultado. Me quedé con Python porque tiene toda una librería completa, muy bien documentada, no solo con Random Forest, sino con todos los otros algoritmos de Machine Learning. Y sí, el algoritmo se puede modificar, como les dije, usando estos parámetros que definen qué tan grande va a ser el árbol, qué tan profundo, cuántas variables vas a tomar a la vez. Francisco Correa, sí, la zona es muy activa sísmicamente. Y en cuanto a los hallazgos, sí, bastante interesante. Bueno, uno de los objetivos del proyecto es relacionar la ocurrencia de movimientos en masa con la sismicidad, con la alta sismicidad de la zona, usando variables morfométricas como la ipsometría. Se identificaron zonas que son que tienen actividad reciente que no habían sido reportadas en los estudios y que están marcados por una gran ocurrencia de deslizamientos. En cuanto, pues, por ejemplo, a la distancia de las fallas, que es uno de los parámetros que yo intenté asociar o que intenté identificar, que cuántos deslizamientos, por ejemplo, habían cerca fallas activas, no dio un muy buen resultado, pienso yo, porque, pues, es una distancia euclidiana, es una distancia en el mapa que finalmente no te está representando una distancia en el paisaje real. O no sé, pienso que para hacer el análisis sísmico pues estamos utilizando datos un poco más detallados aparte de la distancia de las fallas. Estoy de acuerdo con David Llano que dice que la precipitación al ser una variable independiente que aporta temporalidad, mejor incluirla en el análisis de la amenaza. Estoy completamente de acuerdo, es algo muy discutido. En la literatura, si la precipitación es una variable de predisposición o es una variable detonante, pienso que depende mucho de tu zona de estudio. En Colombia, pienso que hay zonas que sí pueden estar predispuestas por alta precipitación. Sin embargo, en mi zona de estudio, la precipitación no resulta ser importante porque las dinámicas climáticas en Tin Shan están más asociadas a la caída de nieve en el invierno, que bueno, hace estas grandes acumulaciones de nieve en los glaciales, por si no lo sabían, la cordillera de Tin Shan tiene el segundo glacial más grande del mundo, así que en invierno eso está lleno de nieve por todas partes, y cuando viene la primavera, todo este deshielo pues hace que los suelos se saturen y es ahí cuando vienen la ocurrencia más importante de deslizamientos. María Alejandra Hernández Rojas, para usar estas técnicas es necesario garantizar la independencia de cada una de las variables. No. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Random Forest, que identifica colinearidad o independencia y decide cuál variable va a usar o cuál le parece más importante. No crea como redundancia porque él mismo hace su propio análisis de independencia. Bueno, David ya no contestó la pregunta de Python.
Eileen, todavía no entiendo tu pregunta. Pues el algoritmo se puede modificar, pero, ah, bueno, ok. Vladimir, sé que otra aplicación geológica crees que se puede usar Machine Learning. Bueno, pues el instituto en el que yo trabajo, de hecho, no tiene su mayor foco en estudios ambientales o en estudios de tectónica o de deslizamiento, sino que el instituto en el que yo trabajo tiene su fuerte en el uso de Machine Learning para mapeo de mineralizaciones. De hecho, pues es un instituto más enfocado en procesamiento mineral, exploración minera, y todas estas técnicas de Machine Learning las empleamos no solo en imágenes satelitales, sino también en un drill core scanner, o sea, en los cores que tú sacas de las perforaciones para identificar con mayor precisión dónde están las mineralizaciones y cuantificar, por ejemplo, el contenido de diferentes metales dentro de un mismo núcleo, haciendo pues mucho más rápido el tema del logueo. Pero el Machine Learning no solo se está usando en temas como minería o en este tema de las amenazas, sino en casi todos los temas de la geología. Ahorita están intentando usar estos métodos. Así que pienso que aprenderlos y empezar a programar desde ahora y empaparse un poco de estas técnicas estadísticas nos abre un muy buen camino como geólogos porque nos abre un poco la mente de usar nuestro conocimiento en campo, nuestros conocimientos descriptivos y poderlos agrupar en algo que pueda ser más digerible, por decirlo así, para el público y lo más importante, que se pueda comparar entre sí. Stephanie San Martín Cañas dice que usando QGIS puedes crear un plugin con el código de Python. También eso es cierto. Yo todavía hago todo en Python directo, pero si cuando tienes ya una metodología más estructurada, puedes crear un plugin. Oscar Iván pregunta que si el análisis ROC podría ser un buen método de validación para un modelo de sistema de alerta temprana. Yo pienso que no, porque el ROC lo que te va a dar es qué tanto puede predecir ahora. Pues en el sistema de alerta temprana tú necesitas ir incluyendo información todo el tiempo, todo el tiempo. Así que bueno, el ROC te va a decir qué tanto va a ir mejorando tu modelo o va a ir empeorando con la información, pero yo pienso que hay otros o deben desarrollarse nuevos métodos para evaluar estas metodologías. Por ahora el ROC es el más usado, pero pienso que no es el mejor. En cuanto a datos de información de radar, sí se ha considerado incluirlos. Sin embargo, pues la zona es muy grande y lleva mucho tiempo procesar esos datos. Todavía no he logrado tener muy buenos resultados. Utilicé los datos de radar para identificar nuevos deslizamientos usando time series, series de tiempo, pero todavía estoy trabajando. Pienso que sería un muy buen input porque, bueno, es una zona que no tiene datos y finalmente los datos que estamos adquiriendo son todos basados en información de satélites. Gracias, Antonio, por tu sugerencia. Porque creo que es importante no regularizar los datos en Random Forest. Bueno, la regularización o la normalización de los datos es un paso que es opcional en Random Forest. Yo lo hice con ambas, yo los regularicé y no los regularicé y finalmente decidí no regularizarlos por el tema de la geología y cómo la estaba incluyendo en el modelo. Sí me dieron los resultados iguales, bastante similares, sí, pero no tengo como datos concretos para decirte iguales o mejores o peores. Si fuera a diseñar mi propio catálogo, ¿qué variables de las que no están en el que usaste levantarías o guardarías? Bueno, pues es que el catálogo que yo usé, la verdad, es un catálogo bastante pobre. Es únicamente los polígonos. No tengo información absolutamente de nada más. En lo que estoy trabajando ahorita es en hacer un catálogo multitemporal que pienso que tiene un gran valor agregado, entender cómo van evolucionando a través del tiempo, pues los diferentes movimientos en masa. Y pues sobre todo porque la idea es asociar también la ocurrencia de deslizamientos con la sismología, con la sismicidad de la zona, y bueno, pues necesitas datos temporales para poder hacer este análisis.
Vladimir, a Stephanie dice que, bueno, que en Brasil lo están usando para análisis de cuencas, para petróleo y SCS. Vladimir, muy buena pregunta en cuanto al balanceo de los datos, dado que los movimientos en masa son una muy baja proporción de píxeles en comparación con los píxeles en una cuenca. Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema bastante importante el balanceo de los datos porque, bueno, tenemos una zona que tiene, en mi caso, es una zona que no solo tiene una gran cantidad de píxeles en montaña o en pendientes altas, sino tenemos una gran planicie, que son estas cuencas que rodean el Tin Shan. Lo que yo hice fue que tomé un sampling random, o sea, hice un random sampling de las zonas, tomando igual número de píxeles de deslizamiento, igual número de píxeles sin deslizamiento, y esto lo corrí 50 veces. Y los resultados que ustedes están viendo son, digamos, la media de todas estas iteraciones del mismo modelo. Con esto también garanticé lo robusto que es mi resultado, puesto que a pesar de tomar diferentes random sampling, pues siempre obtuve unos muy buenos resultados de evaluación. A ver, ¿qué más? Stephanie, sí, claro, voy a escribir mi correo para que los que quisieran contactarme o tener más información. En cuanto a bioingeniería, sí, bueno, o sea, yo creo que los mapas de susceptibilidad y unos mapas de susceptibilidad precisos, pues son el primer paso para crear diferentes programas como de prevención y también pues apoyar todo lo que es el desarrollo de ordenamiento territorial en las zonas. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quisiera preguntar, voy a escribir mi correo. Ahí me acabo de entrar otra. Eli. Vladimir, pues lo que pasa es que con el Machine Learning todo es posible, ¿verdad? Básicamente es una puerta abierta. Yo pienso que se pueden integrar métodos, como ya te dije, como un resultado, o sea, como tú tienes, no sé, digamos, un mapa que ya creaste con tu método, por ejemplo, de, no sé, de parámetros de seguridad o algún otro parámetro que tú consideres importante y luego lo integras mediante el algoritmo de Machine Learning y probablemente te vaya a mejorar tus resultados. Y bueno, yo he visto que también lo usan mucho en lo que es el cálculo de la amenaza. Yo soy un poco, o me mantengo un poco alejada del tema del cálculo de la amenaza porque considero que es mucho más complejo, que necesita mucho más entendimiento de los parámetros, y al ser un análisis que necesita o que requiere un entendimiento de cómo las cosas van a cambiar en el tiempo, pienso que el Machine Learning puede ser una herramienta, pero no un método concreto, sino algo que te genere información adicional que puedas incluir en otros métodos que estén más asociados, pienso yo, con métodos de time series, que es lo que he visto que se hace con métodos para calcular la amenaza. Y bueno, sí, creo que esa era la última. Ah, no, perdón. Sí, yo puedo compartirles el libro. Si quieres, Vladimir, dame tu correo, yo te lo mando. O bueno, sí, o los que quieran me envían un correo y yo les comparto el libro con mucho gusto. De todas maneras, encuentran muchos libros de Machine Learning con Python. Este fue porque fue el que encontré y el que empecé a usar, pero hay que tener algo muy en cuenta, es que estos libros de Machine Learning con Python les van a enseñar cómo programar los algoritmos en Python, pero no les van a enseñar a hacer los análisis o extrapolar estos análisis
a lo que es el tema geográfico. Así que, bueno, también hay que aprender un poquito, por ejemplo, cómo se plotean los mapas en Python, cómo se leen los DEMs en Python, pero ya después de que se tienen estos conocimientos, implementar los métodos de Machine Learning es, por decirlo así, un poco bastante directo. Lo importante siempre es entender qué se está haciendo, porque como les digo, cuando ya tienes un código de Python, tú lo corres y eso te da resultados, pero qué tan buenos están, en realidad está representando la realidad, es algo que con el tema de sensores remotos siempre queda uno como con la sensación de que podría ser mejor si uno pudiera ir a hacer campo, ¿verdad? Así que la idea siempre es encontrar metodologías que sean más precisas y que puedan ser, como les dije, validadas y evaluadas. Lady Tatiana, como les dije, yo no trabajo mucho con el tema de amenaza. Me parece que hay métodos, o he visto muchos otros métodos más complejos, también basados en métodos estadísticos, no de Machine Learning, que dan mejores resultados. Por ahora, yo no he trabajado mucho con amenazas, así que no tengo una recomendación clara basada, pues, en mi experiencia. Clemencia, yo puedo grabar este chat porque creo que todos los correos los pusieron acá y, bueno, no sé cómo volverlos a copiar. Yo lo que hago es copiar y pegar, y lo copias en un Word común y corriente. Ah, listo, dale. Yo lo he hecho así, digamos, cópialos ahí y lo puedes copiar y pegar, normal. Y ya, pues, les mandas la información a los chicos que la pidieron por ahí. Súper. Ah, sí, ya vi. Sí. Bueno, muy bien a todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias por la conferencia tan interesante y tan chévere. Los esperamos esta tarde a las 4 a la conferencia con la vice para hablar de política pública del sector minero energético en el país. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de muy ratico. Esta conferencia fue grabada, pero Laura va a preguntar si se puede colgar. Entonces, si nos da autorización, la colgamos. Si no nos da autorización, pues no la colgamos. Bueno, muchas gracias. Chao a todos. Chao, chao. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao a todos. Feliz tarde.